El Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy declarar como bien cultural de protección especial con la categoría de conjunto monumental el astillero, naval, el astillero La Naval de ese Estado. El astillero se encuentra a orillas de la ría Ibeiza-Balnervión y ocupa una superficie aproximada de 290.000 metros cuadrados. Antes de su aprobación, como conjunto monumental, se ha realizado un análisis detallado de cada uno de los bienes que lo integran y se procede a otorgar una protección especial a aquellos que tienen un mayor valor patrimonial, una mayor importancia patrimonial. para ello, se han tenido en cuenta diferentes elementos que caracterizan a estos elementos de la naval, como son, en primer lugar, el valor histórico que tiene cada uno de ellos, prestando especial importancia a los elementos más antiguos. otro valor que se ha eh, calificado ha sido el de la singularidad. hay elementos que, en su momento, pudieron ser frecuentes y comunes, pero que hoy quedan en la naval y en muy pocos otros sitios y estos elementos característicos de esta zona también eh, adquieren una especial importancia de cara a la conservación del patrimonio y también se han considerado valores relacionados pues con la ciencia, con el paisaje con el urbanismo, con la vida social de la zona, porque al final son elementos que también han influido en la vida social de las personas de ese entorno, y también se ha tenido en cuenta el valor de la reutilización. Eh, estamos convencidos de que uno de los mayores, eh, una de las mejores formas de conservar el patrimonio consiste en seguir utilizándolo. Por lo tanto, el valor de la reutilización de algunos de estos elementos, tanto para lo que hayan podido ser actividades tradicionales como para nuevas actividades, es un elemento que se ha tenido en cuenta a la hora de esta declaración. Eh, la declaración hoy aprobada protege especialmente los elementos más antiguos de este conjunto monumental. Hay una parte de ellos que corresponden al momento fundacional de esta actividad constructiva naval de finales del siglo XIX y hay otros elementos que tienen que ver con el primer cuarto de siglo del siglo XX en el que también destacan una serie de elementos que han sido considerados para su protección. Eh, entre los elementos definidos algunos son de carácter inmueble. Algunos son eh, elementos vinculados a la producción, otros al almacenaje, otros al lugar de trabajo, comedores, etc. Y otros son de carácter mueble, como pueden ser eh, pues unas determinadas puertas de los diques secos o algunas grúas que tienen un valor histórico y cuyo mantenimiento se plantea.